Bueno amigos, aquí les tengo en este nuevo unboxing, gracias por estar nuevamente en Master Beat Review. Pido disculpas si escuchan audio que no tiene nada que ver con este unboxing, que el cual vamos a hacer de una manera breve. Aquí tenemos el Ryzen 5, el 3600, un procesador que es bastante aceptable, posee 6 con 12 núcleos en total, ¿verdad? Utilizando lo que es algo parecido a Hyper Threading, no me recuerdo muy bien si el SMT. Exactamente, el que me va a permitir tener esos core, pero sin duda es bastante a comparativo a lo que hemos tenido. La configuración de vamos a emplear este procesador es bastante acertada, es bastante balanceada, pero sin duda quería mostrarles este procesador que más de algunos que vean este pequeño unboxing lo tendrán. Por su parte, creo que la caja y el empaque me ha parecido bastante bueno. Pero siempre es bueno visualizar un poquito qué es lo que vamos a tener. Aquí vamos a proceder a abrirlo para que ustedes vean que no es algo en realidad que se necesite, porque ya saben todos cuál es el contenido de este producto. Pero siempre es bueno echar una mirada, disculpen, qué es lo que vamos a tener. Aquí tenemos lo que nos incluye. Este es el procesador, el sticker, la pequeña guía que siempre es bueno leerla, aunque para estos procesadores no está de más. Y aquí tenemos un pequeño información en diferentes idiomas de lo que es el Ryzen, que siempre es bueno leerlo, dicen ellos. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el cooler, que si bien está, es un cooler bastante aceptable, pues permite tener una refrigeración que se pueda decir buena, pero si ustedes tienen la opción de que van a poder optar por otro refrigerante, pueden utilizarlo, pueden comprar lo que es un I/O o irse por una refrigeración de aire que no está de más. Salvo que ustedes necesiten un poco de mayor refrigeración, pues pueden optar por ese apartado, pero por lo consiguiente considero que es bastante bueno este disipador de la marca AMD, que ha mejorado notablemente lo que son. Vamos a verlo un poquito para que ustedes tengan una idea. No es algo tan pro, pero creo que cumple con lo necesario para lo que es este tipo de refrigeraciones. Sin duda me ha parecido bastante interesante mostrarles esto. Estaré realizando las pruebas de este producto para traérselas en otro video. Aquí tenemos el procesador para que ustedes tengan una idea cuál es el rendimiento que tiene. Quiero aclarar que no van a haber pruebas directamente con juegos, porque no tengo suficientes juegos para probar, pero sí le estaré viendo el rendimiento en lo que es el procesador en sí, o sea, el rendimiento bruto que vamos a tener de mejoras, para que ustedes puedan apreciar directamente cómo funciona este procesador, aunque ustedes ya sabrán, pero cada persona tiene una perspectiva diferente. Así que amigos, espero les guste este breve unboxing, y ahí pido disculpas por el sonido ambiental que hay. Así que no, cualquier consulta dejen su comentario y nos vamos a ver en el próximo video.